Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En este video te voy a enseñar cómo aclarar tus codos, así que quédate para verlo. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio, agua oxigenada de las que ocupan para curar heridas, esta es del 3%, pero cualquiera que venden en la farmacia está bien. Un trastecito donde mezclar todo y unas gasitas o algodones. Vamos a agregarle una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de agua oxigenada y vamos a revolverlo muy bien hasta que se haga una pastita un poquito líquida. Después de eso lo vamos a poner en nuestra gasita y de ahí lo vamos a untar en nuestro codo en forma circular. A mí la verdad se me hizo muy difícil con el algodón, así que decidí utilizar mejor mi mano y es más cómodo. Agrégalo más o menos dos veces y ahí déjalo bien y frótalo durante unos 5 o 3 minutos y vas a hacer lo mismo en el otro codo. Esto lo vas a hacer durante 7 días, o sea los 7 días de la semana, durante 3 o 4 semanas. Los resultados pueden variar, depende de qué tan oscuras estén tus codos, puedes tardar un poquito más. Vamos a dejarlo ahí durante media hora. Ya que pasó la media hora, ahora sí lo vamos a retirar con agua tibia o con un trapito mojado o una toalleta húmeda. Una vez que los resultados ya te agraden, ves que tu codo ya no está tan oscuro, recuerda que debes tener muchos cuidados con él. Lo que yo hago es que con un exfoliante casero como este, lo aplico muy bien en mi codo en forma circular. Esto lo que hace es que todas esas células muertas, esa piel muerta que se junta en nuestro codo, la remueve muy bien, ya que eso es lo que hace que nuestro codo se vea oscuro. Esto lo puedes hacer simplemente una vez a la semana. Y si quieres ver cómo se hace este exfoliante, en la cajita de información te dejo para que veas cómo se hace y no gastes comprando uno. Bueno, ya después de eso simplemente lo retiras con agua y no olvides humectar tus codos siempre, ya sea tiempo de calor, tiempo de frío, humectalo. Esta crema yo la hice con unos aceites y de verdad que humecta demasiado bien. En la cajita de información también te dejo el link si estás interesado en ver cómo se hace. Y pues no olvides humectar muy muy bien tus dos codos y todo tu cuerpo, claro, también. Y pues bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó, no olvides darle like. Y si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, suscríbete en la parte de aquí abajito. Es totalmente gratis y opcional. Y bueno, nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? Bye bye.